yo soy único, Dios tiene algo conmigo, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene exclusivos. Es cierto, hay gente que Dios le da todo un don especial y maravilloso, qué bueno, pero a ti también, y conforme lo uses se va a crecer, si no lo usas se te va a hacer pequeño el talento. Quizás pierdas, si Dios lo tome y se lo dé a otro vato, que si se pone a jalar. Y los que están a tu lado, ponte a jalar, bro. Dile, no tengo un coffee face. Tú tienes tu propia voz, tú tienes tu propio talento. No quieras sonar a United. No quieras sonar a Espíritu y en verdad. Tú tienes algo particular, hay influencia, pero hay algo particular en ti. Y eso es lo que tú tienes que descubrir. ¿Y eso tú dónde lo vas a descubrir? Donde nadie te ve. El adorador no se evalúa en el escenario, se evalúa. No son en las luces ni en las tarimas. Es en la oscuridad, en la soledad de tu habitación, de tu aposento. Ahí se sabe si eres un adorador o no. Ahí es donde Dios y tú van a tener una comunión y viene creatividad. Ahora, yo no niego que acá, en el escenario, salgan canciones. Me ha pasado. Pero yo estoy seguro que eso ha pasado porque hay ciertas horas en la habitación que solamente mi esposa y mis hijos han escuchado. Ese es el punto. Ahora, bueno, vamos a ver los elementos de un canto. El primer elemento de un canto es rema. ¿Saben lo que es un rema? Un pedazo del cielo. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la, ¿qué? Palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír, ¿la qué? Palabra. En griego hay dos maneras de decir palabra, un es logos y un es rema. ¿Sí sabían eso o no? No sabían eso. Rema se escribe R-H-E-M-A. Eso es verdad. Por ejemplo, la Biblia es un conocimiento total de Dios. Pero cuando tú la lees y sobresale un versículo y lo subrayas, ese versículo subrayado deja de ser un logos y pasa a ser un rema. Porque es algo que se está alimentando. Lo que aquí dice es que la fe no viene por el logos, porque te sepas la Biblia de memoria, porque sepas la historia. La fe viene por el rema, por la palabra que tiene que ver directamente contigo. Es decir, para que tú tengas un rema, un pedazo del cielo en tu canción, tú tienes que tener una experiencia con Dios. Si no tienes una experiencia con Dios, tú no tienes un elemento del cielo sobre el cual fundar tu canción. El cimiento de la canción es el rema, es esa experiencia, es ese pedazo de sabiduría, es ese pedazo de toque de Dios que percibí y que lo pude traducir en un rema. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen Me Basta? Me basta con... No, para saber. Esa canción, Me Basta, ¿dónde han escuchado que otra canción que diga, me basta con tu voz para que haya luz, no necesito un sol, me basta con tu voz, será cuanto único? ¿No lo has escuchado? Pero ¿de dónde viene la canción? ¿Cuál es el rema de la canción? El rema de la canción es una experiencia con mi hija. Porque yo viajaba mucho, yo no descansaba, hacía congresos, hacía eventos, y yo descuidaba a mi familia.
salía en la mañana, dejaba a los niños en el colegio, llegaba a las 10, 11 de la noche. Por meses, hasta que un día mi hija Keila me escuchó y yo llegué. Llegué a la casa a las 11 de la noche, no había cena, mi vieja no hizo nada, ya sabía que yo cenaba en la calle. Saco un Choco Crispy, leche, me sirvo. ¿Cuánto le gusta el Choco Crispy? El elefante no es un demonio, dice su mamá. Ya llegué, mis hijas estaban llorando. ¿Qué pasó? Es que mamá, ¿qué te hizo tu mamá? Me tiró toda mi colección de Hello Kitty. Porque Hello Kitty, que es una bruja. ¡No es una bruja! Bueno, ¿entendés? No, han sacado un montón de historias. Pero bueno. Me sirvo, que la tiene, sí, y bajó. Me dijo, quiero estar conmigo, papi. El mento de yo, pues voy a andar, se pasó, le dije, ¿qué es la? ¿A dónde tienes que ir de vacaciones? Ah, bueno, quiero ir a Cancún, a Chiapas de Oaxaca. Nada mental. Ahora lo vamos a ir. ¿Cuándo? En este año. Ahora, a los días mi esposa olvidó unas cosas con mi suegra. Voy y la recojo. Mi suegra me dice, David, quiero hablar contigo. Es de que la... Me asusté, ¿qué pasó? La ofendí hoy, ¿cuándo? Unos días antes, ella le dijo a su abuelita, abuelita, si yo tengo la piel blanca, eso la tienes como café. La rata. Pues un macho ustedes podrían haber dicho ahora. No, no, es que estaba platicando y mi abuelita. Ay, no, 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 si mi papá lo dijo, mi papá lo va a cumplir. No sé cuándo, no sé cómo, pero mi papá lo va a llevar. Porque yo ahora empecé a llorar. Ya he entendido que es fe. Dígase por dentro, mi hijita. Mi hijita me comprometió. La fe de mi hija en mí comprometió mi poder. Entonces, a raíz de esa historia, y Dios dio otras más historias que por ejemplo, Génesis 1 dice, y dijo Dios de la luz. Por la luz. Entonces, el día 1, el 2, el 3, y hasta el día 4, ¿quién creó Dios en el día 4? La tierra, bueno, él lo dijo. El sol, la luz. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde venía la luz el día 1, 2 y 3? Si hasta 4 Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Es su voz. Ahora entendemos, me basta con tu voz para que haya luz. No necesito un sol. Me basta con tu voz. Y ahí viene. Dile que está a tu lado. ¿Alguien lo entendió o no? Sí. No pasa. Ok, de ahí viene. Es decir, yo tengo el canto, es lo que se ve, pero adentro del canto hay un espíritu ahí. No. El espíritu del canto.
canto, el fundamento del canto, el cimiento del canto, es un rema, es una experiencia con Dios. No es, ay, compuse un canto, viene, ya tenemos tres cartas. No. Hasta ahí niveles. Entonces, tú necesitas un rema, una experiencia con Dios, una porción del cielo en tu canto. Si no la tienes, va a cantar una chaquila, bro. Si te gustan los barcos, pues una de Juan. Pero si vas a componer, asegúrate de tener un fundamento. A ver, ¿cuántos han escuchado la de? Te abrazaré, moja todo, te abrazaré, con mi adoración. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuál es el fundamento de la canción? El pleito de Abraham con el ángel del Señor. ¿De quién dijo? Abraham. El pleito de Abraham con el ángel. De Jacob con el ángel. Pero la historia es que Jacob abrazó y persistió y luchó y se esforzó y le cortó el muslo. No volvió a caminar igual. Pues cuando yo digo te abrazaré como Jacob, te abrazaré con mi adoración, antes Jacob abrazaba para recibir bendición, yo abrazo al Señor para bendecir al Señor. En Cristo el abrazo de Jacob se transforma y antes de recibir es de dar. Por eso dice con mi adoración. Es exprimir mi espíritu hasta que me salga la última gota de adoración para ti, para que la bebas tú. Detrás de ese canto hay una experiencia, hay un momento con Dios que me marcó y tal vez te abrazaré. Y te abrazaré tras de adoración. Te abrazaré. Fue un canto espontáneo en la iglesia. No fue a solas. Fue en la iglesia. Estaba cantando otra canción. La de si sumara mis deseos, llegarían hacia ti. Y si sumara mis suspiros, llegarían hacia ti. Subirían a tu rostro. Llegarían hasta ti. Qué mejor es tu presencia que en mi propio corazón. La voz de José, o sea, corazón. No, es que me estoy acordando de José, o sea, pero no me acuerdo bien. Me basta, ding, ding, ding. Con un poco de tu amor, lo que nadie haya gustado, lo que a ti te haya sobrado, la 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 la. La interpreta, uno de los mejores intérpretes de la música es el señor José José. Antes de que por cierto, un chumbe después de cantar. Ya como que se coge.